bienvenidos fans de Levia Games, soy Levillator y estamos aquí en... otra vez, madre mía, qué cagada. Bueno, estamos aquí otra vez y veis que tengo pantalones de diamantes porque, bueno, he pedido un poco de ayuda a la gente de los pueblos, que son muy simpática. Recordáis que en el episodio anterior dije que iba a ir a la mina y volver dos veces las necesarias para cogerlo todo. Ya está todo cogido, todo está aquí. He subido niveles por todo el hierro que había ahí. Y tenemos ahora esta cantidad importante de hierro. Mira, madre mía, cuánto hierro. Ay, cuánto oro, pero se nos va a ir todo enseguida cuando nos pongamos a hacer más raíles de estos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer muchos raíles. No todos, vaya, pero muchos raíles. Así. Vamos a hacer todos los que haya. Ah, mira, cuánto raíl. Bueno, yo creo que con eso va a ser suficiente, ¿no? O no, no sé, de todas formas Yo creo que A ver, mucho raíl vamos a tener que necesitar. Si realmente es... De todas formas, el oro también. Vamos a hacer también muchos de estos propulsores. Vamos a hacer esto así para tener suficientes... No, aún no tenemos suficiente. Necesitamos más redstone. Madre mía, cuánta redstone. Si es que ¡Ay, cuánta redstone! Vamos a mirar un poco los logros, a ver cómo lo llevamos todo. Hay que hacer galletas. Un mapa. Mapa. El mapa te hacía... Una pluma también, ¿no? El mapa. No me acuerdo cómo se hacía el mapa, tío. ¿Así? ¿Sin esto? No. Así. No sé cómo se hacía el mapa, tío. Voy a buscar cómo se hace el mapa. Ahora vuelvo. Vale, ya estamos. Perdonad mi ignorancia porque no sé tampoco craftear mucho. Vaya, o sea, no. Vale, ya sé cómo se hace un mapa. Tranquilos, que seguro que los que lo sabían me estaban mirando como un cara de loco. Necesito la brújula. Muy bien, ahí está. Se hace así, pa. Y esto aquí, pa. Un mapa. Where am I? Esto antes era muy útil en Minecraft cuando no teníamos minimap y estas cosas. Vamos a ver qué tal está, qué se ve. Buah, no se ve una mierda, tío. O sea, se ve nada, casi nada. Si algún día hago una serie sin mínima, lo primero que haré es hacer un mapa. Venga, un abrazo. A ver. Vale, tenemos todo esto. También, ¿qué tenemos más que hacer? Tenemos que hacer un dispensador. ¿Cómo se hace el dispensador? Eso sí que lo sé. Hombre, por favor, ¿quién no sabe cómo se hace un dispensador? Sí que sé cómo se hace un dispensador. Ah, decía que he puesto armas y armaduras. Esto lo he conseguido nuevo, que me lo dieron los aldeanos, porque les pedí y me dieron cosas. Resulta que cada aldeano solo te puede hacer tres regalos, así que le pedí a algún que otro aldeano que me diera algo, pero... Futesas. A ver, esto va así... En serio no tengo redstone, tío, joder. Lo que más sobra y nunca llevo encima. Pa. No necesita arco. Pues antes necesitaba arco. Soltador. A lo mejor es que decía que el arco tenía que estar intacto. Puede ser, porque un soltador no es un dispensador, vaya. O sea, puede ser que, o sea, era todo esto así, el arco perfecto aquí y esto aquí. Míralo, dispensador. Y que es un soltador, tío. Soltador. Bueno, a ver. Hemos hecho esto, tenemos que hacer el repetidor, que es relativamente fácil. 1, 2, 3, ponemos 3 de esto aquí. A calentar un poco. ¿Qué más tenemos que hacer? También tenemos que hacer... esto. Ah, el pistón. Pues el pistón, siempre dudo un montonazo de cómo se hace, ¿eh? El pistón. Uno lo pasa muy mal averiguando cómo se hace un pistón, ¿eh? No tengo ni idea cómo se hace esto, tío. El pistón. Creo que realmente nadie sabe de memoria cómo se hace el pistón. A ver qué piensa. Es que no se me ocurre cómo se hace el pistón. Ahora, así de cabeza. ¿Qué tenía que hacer con esto? Ah, sí, vale. Esto era así. Así. Y así, o al revés. Así. Míralo. Un repetidor. Genial. Guardamos esto aquí, que no lo vamos a usar para nada, pero fíjate, lo metemos ahí.
¿Cómo? No sé cómo se hace, tío. No sé, de todas formas no vamos a hacerlo ahora, ¿eh? No, que no hay tiempo ni ganas. Tenemos pocos diamantes. Me gustaría tener más diamantes. Pero claro, ¿a quién no? Vaya. Me gustaría tener más diamantes para hacerme otra espada. Porque esta se me está quedando pequeña. ¿Para qué llevo el pistón y estas cosas? ¿Para qué me lo llevo? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Si no sirve de nada. Al menos a mí. Yo que soy de no usar esas cosas. A mí no me sirve de nada. Lo voy a meter en... aquí, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Necesito también... minecart. Muy bien, genial. Papel. Papel. Y esto, la caña de azúcar va aquí. Y en materiales de crafteo. De crafteo va. La caña de azúcar no la había metido aquí. Ah, no he metido la roca, tío. Uf, madre mía, estoy fatal. Y en de crafteo va esto de aquí. Y vamos a dejar esto y esto y esto. Porque nos necesitamos. Saco de tinta aquí. Y la pluma aquí. Vale, yo creo que ya estamos, ¿eh? Vamos a seguir con lo que viene siendo el rollazo de montaña rusa y de trenecito chuchu que vaya hacia 1 kilómetro a la redonda. Vamos a hacerlo de siempre, que me hace gracia. Pa, 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 pa. ¡Corre! Creo que podemos utilizar menos de los dorados, pero claro, es que también hay que usarlos. En realidad es que me falta mucho de todo. Ostras, que se vuelve a... ¿No? Ah, se la lleva a las dos. O sea, se iba a las dos. No, pues nada. Hala, para mí. Para el nene. 4, 5, 6, 7. 1. Y esto lo cambiamos por esto. Esto así. Y esto así. Y ya está. Todo cuadriculado. 1, 2, 3, 4, 5. Y una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También necesitamos un pico. Mierda, tener que gastar este. ¿No se puede picar con la mano esto? Sí que se puede picar con la mano. Gasta un poquillo, pero bueno. ¿Sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Lo hago muy al azar. Porque quiero gastar 1, 2, 3, 4, 5. Quiero gastar los dos tipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Esto va a ser aburrido, ¿eh? Pero... necesario. Esto no se puede hacer. ¡Qué kawaii! Tito ti. 10, aquí ya nos la jugamos con 10 ya. Este tramo no sé si lo acabará haciendo, ¿eh? No sé, no nos vamos a arriesgar, ¿eh? A colocar esto aquí. Mira, a 400 metros, ¿sabes? Para mí que va a tener que hacer otra en la mina, ¿eh? O entrar fuera de cámaras. Realmente, este logro se puso... a mala fe, ¿eh? A aprovechar la gravedad. A muy mala... gente. ¿Me ha traído la cama? No, tío. Sí que me la ha traído. Vale, pues a dormir. Hala. Duerme. ¡Oh, Dios mío! Lo de la montaña rusa, lo que me va a llevar, ¿eh? Porque tengo ahí tantas W ahí. Pues sí, ¿eh? Ha molado la serie hardcore. Ha molado y sigue molando. No hemos terminado todavía.
¿Me van a faltar antorchas de redstone? Sí, me van a faltar. ¿No tenía las justas? Para mí que no. No, es que si no hablo mucho ahora es porque estoy todo el rato pensando en que me van a faltar. En que no, en que fijo que no llego. O sea, no voy a llegar. Esta tontería por. A ver para qué. A ver para qué. Y esto aquí. En que me van a faltar bastantes, ¿eh? A la hora de tener que acabar esto, me van a faltar un montón. Un montón. Claro, aquí podemos aprovechar un montón la gravedad, ¿eh? El problema es que también no es que me falten de las doradas y necesite de las doradas, es que me faltan de los dos tipos. Más ta también sufro mucho por las normales. Esta no, no veo necesidad de hacer esto. A ver. Hay que optimizar, ¿eh? Así que voy a usar un poco el pico, que acabamos antes. Como tiene irrompibilidad, me da más igual. Por aquí, por aquí, por aquí directamente. Me da igual. Vale, por aquí, muy bien. Ahora sí. Para optimizar, ¿eh? Para subir lo menos posible. Pero ya no sé cuánto tiempo es, cuánto espacio estoy dejando entre una y otra. Ya está empezando a ser mucho. Aún llevo 300 metros. Y ahora porque estoy yendo en dirección. No, pero igualmente avanza, ¿eh? Mientras se aleje de la casa, avanza. Cuenta como avanzada. O sea que puedo permitirme alguna curva. Always look on the light side of life. Always look on the light side of life. It's on the thunder train. No sé lo que hizo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Mira, mar! Vete a cruzar el océano. Como chillan en mi casa, ¿eh? Madre mía. Ahí hay niños chillando. Mi hermano pequeño. Ahí, ah, papá, papá. Es que no sé qué decir, ¿eh? Realmente. Sé que es un rollo, pero igualmente tengo que hacerlo. Y a veces hay que sufrir algún rollo. Mira, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la gravedad nos va a ayudar. Lo no escrito. Mira esto. Ostras, ¿y esto? Se ha colocado y se ha quitado. ¿Con madera? Con madera, claro que sí. Aquí gastamos de lo mejor, nada más. Fíjate que he gastado 27 de madera solo para llegar aquí. Ostras, y. Oh, mira, justo, 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 justérrimo, ¿eh? O sea que no sé cómo voy a hacer. Ah, con piedra, hay piedra. Vale. Y por aquí piedra, porque arena, como que no. Sí, aún podemos poner arena, al menos en los cercanos. Para, ya sabéis, renderizar. Renderizar, no, o sea, optimizar. Ser lo más eficientes posibles. Ay, porque este episodio no tiene más que esto, ¿eh? De construcción de raíles, pero. Madre mía, macho. A ver. Y me quedan aún bastantes. Pero ni de coña llegamos. Buah, ni de coña, chaval. Mira, eso me quedan 30, 38 de estas. Fíjate. ¿Qué te parece? 37. Y tenía más de 64. O sea que. Dígale usted. A ver.
Oro teníamos de sobra, no. Oro no. El oro va a ser el problema máximo. Porque ahora de hierro realmente tenemos un montón. O sea que 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacerlo súper largo. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, no sé si va a llegar tanto, ¿eh? Ahora le echaré un ojo y lo probaremos. A 400 metros de casa. En total. A 400 metros totales de casa. Y me quedan 600. Nada más. Y la mina está a 200. ¿Cuántos llevo aquí? Bueno, muchos ya. ¡Puf! ¿Cómo te quedas, chaval? ¿Cómo te quedas? Pues asustado. Hijo mío, asustado. Un poco acongojado. Si esto fuera en creativo, pues mira, una montaña rusa, ¿sabes? Una más entre tantas. ¿Esto lo va a hacer, seguro? Una vagoneta normal hace todo, hace esto. Vamos a probar desde aquí, que parece ser que hay bastante. Vale. Teniendo en cuenta que le estoy dando al botón hacia adelante. ¡Ah! Va muy rápido. Va muy rápido. Va muy rápido. De hecho, podríamos dejar más, ¿eh? Podríamos dejar 2, 3, podríamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podríamos dejar perfectamente 12 sin tener que preocuparnos de nada así. Podríamos dejarlo, ¿eh? Mira, ya no me van a quedar. Ostras, ¿y esto? No me van a quedar antorchas de redstone. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo que se supone que no tenía que, so que tenía que sobrar, que es lo más sencillo coger. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí vamos a hacer un montón de giros, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 64 más. Ostras, mira, ya no me queda mucho más, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí hacemos una cosa rarísima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otro impulsor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como luego no me des este logro. 9, 10, 11, 12. Impulsor y esto. 1, 2, 3, 4. ¡Eh! ¡Ha hecho un huevo! Voy a llevármelo. ¿Lo habéis oído? Yo, ¡pup! Me ha hecho un huevo. ¡Ay, Dios mío! Tiki, tiki, tiki. No sé cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Esto aquí enganchaba? Enganchaba. Genial. Hay que quitar la maleza, ¿eh? Quitamos esto. Todo esto fuera. Que molesta. No hace más que molestar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y se me terminaron. 1, 2 y 3. Vale, vamos a probarlo. A ver si yendo hacia allá. Mira, ostras, esto va genial, ¿eh? Con pocos impulsores podemos llegar. Mira qué guay, ahí atravesando el bosquecillo. Mira qué chulo. Dame esto. ¡Oh, no! ¡Corre! Corre, puedo ir más rápido que... Pero mira, va más rápido cuando yo estoy dándole al botón hacia adelante, porque así no se frena y se impulsa. Está bien, está bien. Porque sola a lo mejor no llega, pero conmigo haciendo así sí. Llega y además a buen ritmo.